Buenas. Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Maribeth López. Yo soy astróloga, tarotista, reikista y muchos istas. Tengo muchos sombreros. Cállate. Es que ya le sentí la risa a Dagmar allá de fondo y ella decidió sahumar ahorita mismo con Palo Santo. Bueno. Bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión vamos con los horóscopos de febrero del 2023. Les recuerdo, para aquellos que ya han escuchado los horóscopos, y bueno, les reitero para aquellos que los escuchan por primera vez, los horóscopos yo los realizo en base al signo ascendente. Si no conoces tu signo ascendente, puedes ir a cualquier calculadora astrológica. Yo recomiendo astro.com, que es como que la más fácil de utilizar. Esta man no me va a dejar. Es que si me da miedo. En fin, recomiendo astro.com. Allí tú pones tus datos, fecha, hora y lugar de nacimiento y te deberían dar tu carta natal en la cual puedes buscar tu signo ascendente. Los métodos que yo utilizo de astrología tradicional, las técnicas que yo utilizo de astrología tradicional, utiliza un sistema de casas en donde el signo ascendente me refiere a todo el resto de las casas de la carta natal, y con el signo ascendente uno puede hacer predicciones un poco más certeras con los tránsitos que con... que con otros sistemas de casas y con el signo solar. O sea, en la práctica he encontrado que es mucho más certero y más útil hacerlo desde el signo ascendente. Y bueno, por eso lo hacemos así. Lo hacemos yo y mis múltiples personalidades hacemos. Siempre hablo en plural, como que mínimo yo soy, yo tengo una cantidad de minions trabajando conmigo. Es que estoy hablando a futuro. Es que la gente no sabe que tienes múltiples personalidades. Uh-huh. Yo, Virgo, Escorpio, Piscis, todo el mundo junto. La semana tiene dos tensiones, la primera semana de febrero tiene dos tensiones y una luna llena. Las tensiones para ti se están dando en lo personal, en cómo uso mi plata para mejorar, o sea, para mejor disfrutar de ciertos placeres o hobbies o personas con las que tengo algún romance o con mis hijos, porque es el tema de los romances, hobbies, placeres, hijos, creatividad y la plata. Cómo utilizo mi plata en estos temas sin que me genere demasiado gasto, porque hay que tener mucho cuidado en incurrir en exceso de gasto o gastos repentinos debido a estos temas que ya te mencioné de los placeres, hobbies, hijos y romances. Mucho cuidado con andar gastándose toda la quincena que sale de la primera semana de febrero en los romances. Esa vaina de que pásame un yapi, eso ni es. De que ya te pagaron, papi, pásame un yapi. No, déjela que haga su plata. ¡Qué locura! Bien. Venus está en cuadratura con Marte en tu casa 6 y Venus en tu casa 3. O sea que aquí hay que tener mucho cuidado de no andar discutiendo demasiado con las personas con las que trabajas, o que más bien demasiado trabajo esté como que de alguna manera... No, más bien que la rutina diaria te está afectando la manera que estás pudiendo sobrellevar la carga laboral durante el día. Como que ahí está... tensión entre esas dos áreas de vida, la rutina diaria y la rutina laboral. También puede ser que hay que tener mucho cuidado también con la salud física, de manera que no esté afectando tu rutina diaria, que no la puedas estar llevando a cabo de la manera más fluida y más suave. Hay que tener cuidado con la salud física, punto, también esta semana. Hay una luna llena en Leo en tu casa 8. Las lunas llenas en general son manifestación, son algo que llega a su, que es algo que se completa, algo que llega a su cúspide o cénit. En lo personal, para ustedes, ascendente Capricornio, tiene que ver con algo que se termina de manifestar en términos de deudas, inversión, la plata ajena. O sea que puede ser, si estabas esperando una herencia, puede que empieces a ver que ya por fin se te está manifestando esa herencia, o se te está manifestando el préstamo que estabas pidiendo para consolidar deudas, lo que sea que estabas haciendo en términos de finanzas, o estabas esperando que alguien invirtiera en algún proyecto tuyo o algo así, o estabas esperando el momento propicio para invertir en algo. Ese va a ser el día, o alrededor de esa fecha se te va a presentar como que de manera mucho más clara cómo invertir ese dinero. Incluso esto puede a veces significar que a tu pareja o una persona que directamente su aumento de dinero o su cambio de dinero afecte tu economía, porque es la casa del dinero de los demás, se termine de manifestar algo en tu pareja que de alguna manera se traduzca en un cambio monetario para ti. Creo yo que positivo, porque esta luna llena tiene sus aspectos negativos, pero no es tan severa como otras que hemos tenido durante el año pasado. La segunda semana de febrero está bastante suave para todos. Tienes una conjunción de Mercurio y Plutón en casa 1, o sea que aquí hay buco empoderamiento de yo soy capaz de todo.
Yo a lo que ponga la mente, en lo que ponga la mente, yo puedo cumplir, yo puedo hacer lo que tenga que hacer. Puede ser una época bastante asertiva para comunicar tus necesidades, para comunicar lo que quieres, incluso para meditar, para este tipo de cosas, como que puede ser una época en donde puedas calmar bastante la cabeza y conectarla con planos sutiles. Venus está en sextil con Urano en casa 5, entonces aquí me está hablando de que algún cambio radical que se está dando en algún romance que estás teniendo con alguien o con los hijos o en tu creatividad, como que algún cambio brutal se está manifestando de manera que lo estás comunicando directamente. O sea, estás hablando de lo que está pasando, no lo estás dejando pasar así, dije a lo loco. Estás hablando full, 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 full. Si tienes que mandar a alguien para el traste, pues lo mandarás, pero creo que no te va a doler. Mercurio va entrando a tu casa 2 el 11 de febrero, o sea que vienen las ideas de cómo generar ingresos, así que mientras Mercurio esté en Acuario, usted dele cuero anotándome todas esas ideas que tengas para generar ingresos, para hacer plata. Si trabajas en un lugar fijo y tienes ideas que proponerle a tu jefe, usted dele cuero, porque esto puede suponer cambio de dinero si empiezas a expresarte mejor y comunicarte mejor con las personas que pueden ayudarte a aumentar tus ingresos. La tercera semana está bastante dinámica. En lo personal para ti hay una conjunción de Venus con Neptuno en casa 3, lo cual se traduce en una rutina diaria mucho más fluida. La rutina diaria yo me refiero a el trajín diario, no laboral necesariamente, sino mi rutina de me paro, tengo que doblar ropa, esto que aquí, que tengo que coger para allá, que tengo que ir para acá. O sea, mucho más fluida, puede que incluso hasta la disfrutes hasta cierto punto. Una comunicación, que esto es temática de parte tuya este febrero, comunicación con los planos sutiles, trascendencia del ego. Neptuno en casa 3 me está hablando de una época, me atrevo a pensar que en los últimos 10 años quizás has estado incursionando, si has estado en un tema espiritual, incursionando en meditación y este tipo de cosas, han sido años de bastante cambio en esa área, y para ti en lo personal ahorita mismo con esa conjunción, esta es la época para aprovechar para meditar, para hacer ayahuasca, para hacer cualquier tipo de viaje de esa índole espiritual. Eso también aplica para los Piscis, que lo van a tener en casa 12, en casa 1, perdón. Entonces, tenemos también una conjunción del Sol con Saturno en casa 2, y ahí está Mercurio, como ya te mencioné, en sextil a Júpiter. Bien, volvemos a lo mismo, las ideas en grandes para generar plata, y no solo las ideas en grandes para generar plata, sino que estás conectado full en cómo tu vitalidad y poder interno te va a ayudar a generar ingresos a largo plazo. Esta es la época de planificación de plata para ti. Todos los años, acuérdate que la época en que los planetas se empiezan a mover, Acuario, todos los años, esa es la época en donde tú realmente empiezas a planificar tus finanzas a largo plazo para el resto del año, no en enero, que es tu época de inicio de año y que Capricornio, no sé. No, para ti eso es en febrero, hermano, febrero. La cuarta y última semana de febrero tiene a Mercurio en conversaciones tensas con Urano en casa 5, o sea que esa patada voladora que te dije que le ibas a dar a alguien probablemente, o comunicabas las cosas asertivamente con alguien en alguna relación amorosa que no estaba comprometida todavía, yo creo que esa patada voladora sí se termina de dar esta semana. Y si no, entonces más bien algún cambio, y eso hay que tener cuidado, algún cambio con los hijos o con una relación amorosa o algún proyecto creativo o un hobby o placer. Esto aquí también me habla de la gente que tiene vicios con los juegos y este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado de que no incurran en un gasto de plata repentino bastante sustancial y grande. Hay un trígono con Marte, de ese mismo Mercurio, lo que me dice que pues está fluyendo muy bien en la parte del trabajo, la salud física, hay como que más estamina y mucho más ganas por hacer ejercicio, pero hay que tener cuidado de no traducirlo demasiado a demasiada actividad en el trabajo y demasiada actividad mental en el trabajo que pueda suponer un cansancio, o sea, que te encame, o sea, que te mande a descansar obligatoriamente. Hay una luna nueva en Piscis en tu casa 3 el 20 de febrero, y ese mismo día Venus entra a tu casa 4. Las lunas nuevas son inicios siempre, son cosas y ciclos que se inician por los próximos 6 meses hasta que venga la luna llena en Piscis en la época Virgo. En lo personal para ti es un inicio en términos de comunicación, viajes cortos, rutina diaria, o sea que puede que estés implementando nuevas cosas en tu rutina diaria para hacerla mucho más suave y para hacerla más llevadera, o que incluso estés como que iniciando a planificar algún viaje corto que te quieras hacer, no sé, algún área cerca de donde vives, pero estamos hablando de que provincias centrales, o sea, no estamos hablando de que
te vas de Chegua para la ciudad, o sea, no. Estamos hablando de que te vas de Panamá para Bocas del Toro, cosas así. Pues entonces aquí se puede empezar a concretar este tipo de viajes. Venus entrando a tu casa 4 me está hablando de que va a ser una época en donde estás teniendo mejor relación con las personas con las que convives, con tus familiares en general, e incluso de empezar a hacer mejorías en casa que la hagan más armoniosa y estética y más bonita a los ojos. Este mes de febrero está bastante liviano, ha sido bastante corto, amén, porque tiene muy pocos aspectos, tiene dos lunaciones hermosas, como lo he mencionado en algunos videos, si no lo mencioné en tu horóscopo, lo menciono aquí. Las lunas llenas y las lunas nuevas tienen su propio video en donde hablo más a fondo sobre la energía que tiene cada luna llena y luna nueva. Aquí lo que te dejo en la semana de la luna llena y la luna nueva es la información de simplemente qué temas va a trabajar específicamente para ti esa luna llena y esa luna nueva, para que puedas inclusive, no sé, enfocar algún tipo de ritual de manifestación o de inicios o de cierres que tengas en mente en esas áreas de vida. Fuera de eso, no olviden apretar ese botón de suscribir y la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subo videos de las lunaciones, algunos datos importantes de tránsito que se están dando en el año y, por supuesto, el podcast que tengo con Dagmar de Casa Arcana, que se llama Astro Tarot. Nos pueden seguir en Spotify y aquí en YouTube también subo los videos cuando la cámara no se jode y decide grabar, entonces subo los videos. No olviden seguirme en redes también en essential.scorpio. Aquí les dejo, que tira su mala vibra. Dios mío, aquí les dejo el Instagram y el TikTok para que, bueno, me sigan por allá también. Ay, y vean los stories y los astrodatitos que subo por allá también, incluyendo el calendario lunar para saber cuándo cortarte el pelo, cuándo lavártelo, cuándo hacerte tinte, cuándo arreglarte las uñas, todo. Así que bueno, gracias por acompañarme y nos vemos en otros videos.